Estos son los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se practica la mejor lucha libre del mundo. El castigo, Misterioso Junior contra Ángel de Oro. Vean ustedes nada más la Gori, y todavía lo remata con ese castigo a las rodillas el rey del yogur, al Ángel de Oro. Vean nada más la Gori y ese castigo impresionante para que el Güero Noriega esté pendiente y después cuente el 1, 2, 3, cadena 3. El lance Stuka Junior contra Pierrot. Esto lo tiene bien hecho el misil humano. Sin embargo, vean la fortaleza de Pierrot. Lo bota, pero llega perfectamente ahí el Stuka Junior para terminar con este boricua. Ahí lo toma, le toma el pie también, la cuenta de los 3 segundos y baila las calmadas el Pierrot. Ahora nos vamos con lo doloroso. Zeuxis contra Princesa Sugei. ¡Ay, mamacita! Vean a dónde le clava las rodillas. Ahí en cámara lenta cómo se desvanece la Princesa Sugei. La llave. Zeuxis contra Princesa Sugei. Vean ustedes nada más esta maravilla de llave que está realizando para derrotar ahí a la Princesa Sugei. Ahí la amarra bastante bien. Palanca ahí al pie y también al brazo. Ahora nos vamos con lo alevoso. Dallas contra Dark Angel. Ay, Dark Angel tenía la huracarrana, sin embargo cambia. Pero vean ustedes nada más como la caribeña ahí cambiando ya la llave. Se apoya en la cuerda para que cometa este foul. Sin embargo, el referee no lo ve. El triunfo para Dallas. Y continuando con nuestro programa, señoras y señores, aparece ahí la figura de Stuka, un magnífico luchador que como siempre lo apoya la porra técnica y sobre todo la porra técnica de Tepito. Incluso ellos lo han bautizado como el torpedo humano. Señoras y señores, recibimos en este cuadrilátero a Stuka. Ahí aparece Valiente, un magnífico gladiador que desde su llegada a esta empresa, Consejo Mundial de Lucha Libre, llegó con la estampa de gran luchador. Y por supuesto, en la actualidad se ha mantenido precisamente en ese sitio, en el grande sitio de triunfadores. Señoras y señores, así es, el Valiente. Ahí tienen ustedes a Marco Corleone. Con la presencia de él se completa la tercia de técnicos. Aunque es originario de Italia, ya se siente muy mexicano. La gente lo conoce como Mister Televisión, el ídolo de las chicas guapas. Ya llegan precisamente aquí a la Arena México. Señores, señores, recibimos al águila italiana, Marco Corleone. Aquí aparece el primer adversario rudísimo. Su nombre, Puma. Heredero, junto con su hermano, precisamente de una gran familia luchística. Señoras y señores, alcanzamos a apreciar un cinturón que trae consigo. Desde luego, lo acredita como campeón. Señoras y señores, con ustedes, Puma. Aquí aparece la figura de Tiger. Él ha alcanzado las alturas justamente y ha llegado hasta este gran lugar. Desde un principio era su ideal, cosa que ha ido logrando. Señoras y señores, por el pasillo de la fama llega este cuadrilátero, el famoso Tiger. Y ahí llega Kamaitachi, originario de la tierra del imperio de Sol Naciente. Sin duda alguna será este un magnífico encuentro, señoras y señores. Aquí, de esta manera, viene saludando precisamente a la porra ruda. Señoras y señores, llega este momento al cuadrilátero el japonés, Kamaitachi.
señores y señores, y para este encuentro lucharán en relevos australianos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda, el japonés Maitachi. Capitán de la tercia técnica, el ídolo de las chicas guapas, Marco Corleone. Como referí, Bestia Negra. Iniciamos esta lucha semifinal entre 6 grandes gladiadores. Tenemos saludos para toda la República Mexicana, que cada 8 días nos ven aquí en Cadena 3. Para don Marco Antonio Cruz, para Marianela, para doña Leticia, para Marco, para Julio, para Leticia y para Natalia. Y le doy la bienvenida a mi querido Roberto López Olvera. Gracias, mi estimado Gerardo Mendoza, amigos nuestros. Aquí seguimos, por supuesto, con la magia de la lucha libre mexicana. La lucha que sí es lucha, obviamente, el Consejo Mundial de Lucha Libre, a través de la señal de Cadena 3, Canal 28. Y vámonos con el Capitán Kamaitachi. Vaya reconocimiento el hecho de que salga como el hombre que dirige las acciones de esta terna de rufianes. Y enfrentando rápidamente, yéndose a ras de lona en contra de Valiente, el caballero de la mesa redonda. Ahí está el luchador proveniente de la Perla de Occidente, enfrentando al del sol naciente de Japón para el mundo, Kamaitachi. Luchador que perdió la capa a manos de Dragon Lee, pero que también ha tenido un fuerte crecimiento, mi estimado Rey Guapapú Sánchez Vera. Así es, señor López Olvera. Aquí estamos con esta lucha semifinal que va a estar candente, candente. Ahí está el Kamaitachi. ¿O se dice Kamaitachi, señor Mendoza? ¿Cómo se dice? Así como yo le digo. Ah, qué bueno, porque le da a usted por andarme corrigiendo y antes de que me lo diga. Entonces mejor lo cuestiono. Mi querido Juanito Maldad, ¿quién va a ganar? Los científicos deben de hacerlo. Juanito, claro, no me falles. Ah, me pidieron mi opinión y pues, bueno, quien luche mejor es el que se debe de llevar el triunfo. Eso es todo, Juanito. Sin lugar a dudas, vean ustedes a este que es valiente y al público sensacional aquí en esta catedral que es la Arena México. Ya saltó en estos momentos el misil humano contra Tiger. Felicidades por su cumpleaños a Chantal de parte de su hijo Betito y Arturito, Alberto, José Arturo y su esposo Alberto. Así que muchas felicidades, el martes pasado fue su cumpleaños, mi querido Roberto López Olvera. Ya llegó alguien por el que se deshace el señor Sánchez Vera. ¡Acierto! Y bien, por favor, no me decepciones. Yo sé que tú no me saliste mal. Mientras tanto, aquí vemos a Puma. Dinastía Capsas presente. Aquí está la fortaleza por parte de Marco. Marco Corleone, la guía italiana. Y aquí ve usted, el público viviendo también. Me dice ahí que el tamaño de su pierna es el tamaño de su brazo. Es que comía bastante pizza y lasaña y boloñesa cuando era niño, a Marco Corleone. Y Puma, aquí ve usted, le está diciendo, pues sí, está muy marcado y se está llamando ya. Ahí le está diciendo, tranquilo, la llamada es para mí. Y vaya tremendo moquetazo al puro estilo de la mafia de la camorra italiana. Aguas, y aquí sí se arma el tracatraca. Y entonces dice, ¿pero no, cómo se va a armar el tracatraca si son 2 contra 1, señor Sánchez? Pues así ya es, ya 3, porque si no, no van a poder con el Corleone. Así es que me lo agarra. Ahí está el castillo, el autor. Ándale, para que se te quite, canijo. Y ahí va para afuera el pobre del Marco. Y se queda el valiente, ahora sí que muy valiente. Y me lo están atendiendo para que se le quite lo mismo, o sea, lo valiente, mi querido Juanito Maldad. Sí, ahí en equipo, como siempre, lo estaban ya maltratando, ahora está fuera del cuadrilátero.
Y vamos a ver las acciones, porque lo que cuenta es lo que pasa arriba. También hay emoción abajo, pero la verdadera lucha está arriba. Y más si es de los rudos, Juanito, así que Tiger aquí es proyectado castigando ahí a Stuka Junior, al de la comarca lagunera, que va a ser uno, agarra vuelo y ¡vámonos! Una patada para que se eduque un luchador que anda muy crecido. Obviamente sería perfecto si fuera rudo, pero bueno, pero no lo lamentablemente es. No lo es. Exacto. Y el que está sufriendo es Marco Orleone, ¿eh? Que le den a Marco. Malagueña lo que le den. Así es. Sánchez Vera, Mendoza, que le den, porque al final de cuentas, ni es mi compadre. Ni de tu familia tampoco. Ni es tu ahijado siquiera. Bueno, nada más ahí. A Marco, ya se enojó. Está reaccionando Puma. Y también ahí lo tiene. El Tiger, ahí llegó, lo trenzó bastante bien, ahí resbalándose, le da en las, ahí en el pie, lo tira y con esto tuvo más que suficiente para que los rudos, estos rufianes, ganaran la primera caída de esta lucha semifinal. Maestro Sánchez Vera, recuento de los daños. Pues aquí estaban de repente, agandallaron, pero es que le dio tremendo golpazo al pecho ahí al pobre del Corleone, ya no pudo recuperarse y ahí está, de esta manera, nada más, tremendo golpe y la patada, pero bien colocada, y de esa manera, señor López Olvera, estaba perdiendo los técnicos. Vamos nosotros una pausa aquí con la Bella, diciendo, no es posible que le acaba de pasar a Marco, nos volvemos, la lucha que sí es lucha, Consejo Mundial. Y las acciones aquí en el cuadrilátero continúan. Vean ustedes esta segunda caída, que la verdad promete cosas interesantes. No, continúan. Y qué bárbaro el cartelito, ¿eh? Continúan los robos. Lástima que me pongan arrugas. De los técnicos, vean lo que está haciendo el Puma sobre este que es el Stuka Junior, mientras que Kamaitachi y el Tiger están arriba del cuadrilátero. Quitar la tapa. Pues que se la quite y no, se empate la lucha, hombre. Se los califican, se empata la lucha, exactamente. Está bien eso. Y ahí van a rematar lo mejor. Ándale, la patada, eso es todo. Bien colocada por Kamaitachi. Ahí está la lucha tomando color cada día más intenso, mi querido Juanito. Y las cosas para los pobres de los técnicos no pintan bien. Sí, las emociones están creciendo. Mira esas patadas que se llevó el Stuka, a quien ahora buscan colocar la espalda. Ey. Pero nada más dos palmadas. Parecía que era muy temprano para que esto terminara. El valiente ahí ahora demostrando, pero haciendo corajes también. Vamos a ver qué armas porta, como dicen por aquí. Y sí, mira, ahí ya ándale, sujetó a su rival. Sin embargo, ya se lo llevaron en esa labor de equipo. Y le dan tremenda catiza, mi querido señor López Olvera. Ahí están los hermanos Casas, ahora haciendo suyo el momento. Obviamente hay calidad y compaginados con el oriental, el espectro de oriente. Ahí viene el vuelo. Al estilo samurái ninja, ahí está un luchador que la verdad se ha convertido en una carta fuerte del Consejo Mundial. Sánchez Vera, Kamaitachi, que vengan más como él, exactamente. Y aquí el que están maltratando ahora es al águila italiana, y pero no, que se va a andar dejando este, y le da el zurdazo ahí y va para abajo y aguas. Ahora viene Kamaitachi, ándale, y me lo recibo con otro zurdazo y el vuelo. Señor Mendoza, nada más el duelo, el duelo, impresionante tope sobre Tiger de parte de Valiente. Y aquí tenemos no. Stuka lo está colocando. Ahí tenemos al misil humano. No. Esto lo sabe hacer bastante bien. Pero nada más, vámonos. Sin meter las manos, 1, 2, 3, cadena 3. Vámonos. Mira las peñas, emoción. Ahí está. La victoria de la segunda caída para estos técnicos.
¡Qué impresionante! ¡Belleza! Nada más a estas jóvenes, bellas, colombianas, aquí en Calatre, Roberto López Olvera, recuento de los años. Así empezaba, primero Kamaitachi para los rudos, pero la reacción y el comando por parte de un hombre como Marco Corleone. Tope seguida entre segunda y tercera de Valiente, y aquí esta, pues sí, movimiento que lo regala Stuka Junior, cayendo sobre la humanidad de Kamaitachi. El conteo Adolfo González, la bestia negra. De esta manera las acciones se empataban. Aquí otro ángulo de cómo llegaba al objetivo deseado, como si fuera un kamikaze. Y así el conteo, espaldas completas a la lona. Y nosotros vamos una pausa, una y más en esta batalla semifinal a través de Cadena 3, el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Continuamos! Y regresamos con esta que es la tercera y definitiva caída. Recuerde usted, el día de mañana aquí en la Arena México a partir de las 5 de la tarde, Rush, La Sombra y Marco Corleone enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y también a Niebla Roja. Tenemos saludos para doña Pilar, hermoso para letrero, el Flaco de la Iguana, para el Jarocho y para don Pedro Espinosa, mientras que ahí están recriminándole algo a Valiente Roberto López Olvera. Ahí está Kamaitachi, mucha atención, mucho cuidado con este luchador de importación. Y vámonos, porque también aquí reacciona el de producto, el producto nacional. Y vaya que ese es también un magnífico sprint de las artes luchísticas, el Valiente. Una país está yendo de un lado hacia otro. Aquí aparece Valiente, que es un hombre que se habla de tú con las cuerdas. Rápidamente Kamaitachi, el luchador que llegó enmascarado a nuestro país y que ahora a esa gruña. Dragon Lee le quitó la tapa, Robert. Y obviamente su némesis, luchador que también ha crecido de la mano a la par de Kamaitachi. Se quita muy bien Valiente. Aguas. Y aquí aparece el changuito catapulta humana, también conocido en las artes del judo como la tomo y nague, mi estimado Sánchez Lera. Exactamente, y se la repite, vámonos. No, hombre, pobre Kamaitachi está ahora sí sufriendo por el ataque de este Valiente, que después hace su baile al estilo del Chapulín Colorado. De Naborita, señor. De Naborita, de Gordolfo Gelatino. Mira al público, mira la mala bella esta. Qué bellos ojos, a pesar los de niños, todo, los niños. Los niños que están de vacaciones, todos son valientes. Exactamente, valientes, hay aguas porque ya llegó el Marco. Mira el Tiger dice que también tiene musculatura. Exactamente, dice, ay, yo lo quiere mover y el otro se hace pato. Sí, dijo, ay, ya me lastimaste. Ya, ya me lastimaste, ya ándale. Híjole, pero aquí está, y están, ahora sí que al toma y daca, agua, así nada más el baile. Y se alborotan las muchachas. No, hombre, y aquí las señoras pegan, pero unos gritos que nos dejan medio sordolores, mi querido señor. Ay, pues lo levanta como muñeco de trapo. Otra vez. Ay, pero ve nada más, está como borrachito, se quita y el Kamaitachi le da se con equivoca todo ahí. Ay, padre, a este que es el Tiger. Hombre, que le va a hacer absolutamente nada. Y ahora el Kamaitachi se está burlando. Un baile japonés, pero le da ese izquierdazo. Y ahora tiene que ir sobre Puma, mi querido Juan Maldad. Sí. Así es, pues qué mano a mano tan sensacional vimos ahí. Y pues los dos gladiadores demostrando sus conocimientos, y pues siempre este carismático el Corleone, ¿no? Que pone de pie a las damas. Oye, Juanito, oye, pero se quiso que otra cosa. Venga, venga, venga. No, dice que no la señorita. No, dice que no, porque se quiso pasar de Geisha. De Geisha Kamaitachi, por eso le toca lo que le toca. Ahí estamos viendo la pasada por parte de Stuka Junior. Cuidado. Aquí Kamaitachi regresa con Bob Fénix, pero aquí lo recibe estos patadas voladoras, sacando del cuadrilátero al oriental. ¿Qué va a hacer? Esto cayó nada más así. Víctor, por supuesto. ¡No, no, no! ¡Se proyecta! ¡Vaya tope suicida como un torpedo! ¿Cómo se ponen a brincar? ¡Como una flecha humana! Mi querido señor López Olvera, ¿por qué tanto grito por el Marco Corleone? ¡No, papacito! ¡Está buenísimo!
Gracias. ¿Me escucharon? Gracias, gracias. Yo no, también. No, gracias. Fue para el señor Marco Corleone. Ahí está, para que vean cómo las niñas gritan por el Marco. Señor Rubio con las máscaras y por supuesto no pueden faltar nuestras amigas del Japón, la belleza en todo su esplendor aquí en Cadena 3, en donde se disfruta la mejor lucha libre del mundo. Ellas prendidísimas desde que llegaron aquí a esta arena, divirtiéndose, una experiencia que están viviendo sensacional. Juan Maldad, recuento de los daños. Sí, tenemos que revivir, mira, ese vuelo perfecto entre segunda y tercera por parte de este Stuka, así dejando en malas condiciones a su rival. Y por acá veamos la labor de este Corleone, sensacional también esta águila italiana, de esta manera ayudando incluso al referee en ese conteo y poniéndose de pie. Vemos desde otro ángulo qué manera de volar ese Corleone. Ahí está con el buen 777 proveniente de Milán, Italia, para caer a la Arena México. Allá triunfo por parte de los científicos. Nosotros vamos a una pausa. No le cambie, Sánchez Vera, porque esto se va a poner cada vez mucho mejor. Quédese con nosotros, póngase cómodamente porque llegamos al momento cumbre, al momento que usted está esperando, la lucha estelar por parte de los técnicos Místico, Volador Junior y Ángel de Oro para enfrentar a Terrible, a Hefesto y a Pólvora. Quédese con nosotros porque esto va a estar sensacional.